Agradezco la invitación a participar en estas jornadas. Es la segunda vez que vengo a Vitoria para participar en un acto parecido. La anterior fue en el año 86, hay actas del 91, y somos ya pocos los supervivientes de aquel acontecimiento. Algunos como Michelena, Caro Baroja, Villasante, San Martín o Goyeneche ya no podrían estar vivos por razones de longevidad. Otros, en cambio, como Irigoyen, Nor o Ciérvide, sí que podrían estar aquí, porque son más o menos de mi quinta, o eran de mi quinta. Vuelvo a hablarles otra vez de toponimia de Galicia, pero desde un punto de vista distinto, porque llovió mucho desde entonces. Voy a hablarles primero del patrimonio, y uno es una parte sobre los trabajos realizados para su preservación y normalización. La comunidad autónoma gallega tiene algo más de 29.000 kilómetros cuadrados, proporcionalmente con relación al resto de España equivale a un 6% de la superficie del Estado, y en este pequeño territorio sorprende a propios y a extraños la abundancia de nombres de entidades de población. Para que se vea la proporción que hay entre España y Galicia, doy la cifra que figura en la lista de distribución de unidades poblacionales por comunidades autónomas del INE, Instituto Nacional de Estadística, que suma los resultados de varias columnas, como ven ahí. Y en total, para España, 152.000 y pico nombres, de los cuales corresponden a Galicia 65.000 y pico. Es decir, que Galicia, que es el 6% del territorio, tiene el 42% de las entidades de población de todo el Estado. Si se hace el cálculo tomando solo lo de entidades singulares, en vez de todo, la proporción es más o menos parecida. Hay unos mapas del Instituto Geográfico Nacional de España donde se puede ver las proporciones. Aquí se trata de entidades de población. Fíjense los cuadrados que corresponden a la provincia de Coruña y Lugo son de 10.000, un poco menos la de Pontevedra y un poco menos. Y bueno, prácticamente lo mismo en Asturias, pero el resto de España una distancia muy, muy grande. Sobre la dispersión, pueden verla en este mapa, también tomado de ese índice de dispersión del hábitat rural. Bueno, pues a toda esta toponimia de entidades de población hay que añadir los nombres de comarcas, que no pertenecen a la nomenclatura oficial, arciprestazgos, montes, ríos, tierras a Bravo y a Manso, recogidas en mapas y catastros y proyectos toponímicos a los que me referiré después, o en el peor de los casos, sin recoger en ningún lado. Esta abundancia llamó la atención a estudiosos de onomástica gallega ya desde el padre Sarmiento. Este benedictino de Pontevedra, en su Onomástico Etimológico de la Lengua Gallega, redactado sobre 1757, dice: seis, ocho o diez vecinos, o sea, casas, y a veces solos tres o cuatro, que viven junto a la iglesia, componen un lugar, entiéndase parroquia, que se llama en gallego un lugar de iglesia. A imitación de esto, cada pelotón de casas o vecinos que están esparcidos por todo el territorio componen un lugar con nombre distinto. De ahí resulta que en Castilla una aldea, o sea, parroquia, tiene un nombre y un lugar, y una aldea en Galicia tiene 6, 10, 15, 18, 20 y más lugares con distintos nombres. Pasan de 3.000 pilas de bautismo, ¿se entiende? Las que hay en Galicia, y a razón de sus lugaritos, no es ponderación que en Galicia haya 20.000 lugaritos con sus respectivos nombres. En Galicia hay además de los lugaritos infinitos nombres de términos, pagos y heredades, con esta diferencia para el exceso, que el término pago o heredad en Castilla ocupa mucho terreno y en Galicia cada rincón o palmo de tierra tiene su peculiar nombre. Haciendo un prudente cálculo, creo que habrá en todo el Reino de Galicia 100.000 nombres geográficos, separados, aunque no distintos. En el año 76, en una conferencia, hacía también un cálculo particular Filgueira Valverde. Piensen que cada uno de los núcleos de ese nomenclátor, se refiere al del 1860, que es el primero completo de España, que tenía 30.000 entradas, contiene una microtoponimia que nunca baja de los 100 nombres. 3 millones de fichas son pocas para verter el tesoro lexicológico.
Pois se poderían hacer cálculos máis aproximados, porque hai bastante trabajo de campo realizado e exhaustivo, e se podría extraer unha media de cuántos topónimos hai por kilómetro cuadrado, maiores e menores. Non lo hemos hecho, pero en cualquier caso hai unha enormidade. Es verdad que muchos de esos nombres están repetidos, como ya indicaba el padre Sarmiento. Por poner un ejemplo, Igrexa o alguno de sus variantes aparece 740 veces en el nomenclátor. Outeiro, Castro, Souto van por el estilo. Pero a pesar de las muchas Igrexas y Castros, no debemos creer que esos cientos de miles de topónimos se repiten con una monotonía constante y que en realidad solo hay unos centenares de bases etimológicas. Hace 60 años, el profesor Josef María Pil, un gran estudioso de la toponimia gallega y portuguesa, después de haber examinado 25 concejos, 3.250 topónimos, más o menos el 10% del nomenclátor, confiesa que quedó textual sorprendido por la muy variada fisonomía que pueden presentar, incluso tratándose de ayuntamientos muy próximos uno de otro. Variedad que se explica por la diversidad de la situación geográfica, por particularidades de la vida económica, por vicisitudes de su proceso de población, etc. Fin de las palabras de Pil. Y los que trabajamos en el nomenclátor de Galicia sabemos por experiencia que la monotonía no es precisamente la nota más característica. Pues bien, ¿de dónde procede toda esa riqueza toponímica? Está claro que es un fenómeno ligado a la ocupación del territorio con asentamientos fijos. Y esta ocupación es relativamente reciente en términos históricos. Alain Tranois estimaba que en la época romana la población del Conventus Lucensis, más o menos equivalente a lo que es la Galicia actual, sería de unos 166.000 habitantes, repartidos en 15 populi, distribuidos en ciudades, realmente una ciudad solo, Lucus, en castros, mapa tomado de Abel Bouillet, que son aproximadamente unos 2.500 calculados por él, sobre fotografías aéreas, en vilae, de las que hay noticia de unas 15 hasta el siglo IV, campamentos, alguna explotación minera y poco más. Aunque haya que tomar estos datos con alguna cautela, Galicia en los siglos II a IV, al IV debía de ser un paisaje en que predominaba lo natural sobre lo humano. Es fácil imaginar que en esa Galicia la mayor parte del territorio estaba sin nombrar, pero de esta etapa hay que recordar que procede por lo menos la mayor parte de los hidrónimos y de los orónimos que son de origen prerromano. A un ritmo lento las cosas fueron cambiando. Hacia el año 1000 Galicia era todavía un mar de vegetación, donde los lugares habitados aparecían como islas. Hay aquí un señor que se llama Baliñas, que escribió un libro sobre los gallegos del año 1000. Estamos asistiendo en esta época a una lucha del hombre con la naturaleza. Baliñas estudia el caso de un ciudadano llamado Pompeyano, posesor de una vila, Vila Requesendi, a orillas del río Mandeo, cerca de Betanzos. Y en los documentos que lo acreditan como propietario, se ve cómo incrementa su patrimonio con fincas recién roturadas y que denomina, y asistimos casi al bautizo de los lugares, como Pinaria, Laureda, Rozada y otros. No sabemos cuántas vilae había en la Galicia del año 1000, pero debía de haber muchas, a juzgar por los 1.200 topónimos gallegos, entidades de población, que contienen el elemento vila, la mayoría de ellos de la Baja Edad Media, porque en gallego común antiguo ya vila no tenía el sentido de casa o granja, sino el sentido de que tiene actualmente la palabra villa en gallego. Es decir, no era la vila de fulano, sino la vila de Ribadeo. Hay que tener en cuenta además que en la toponimia gallega hay infinidad de nombres derivados de genitivos, donde el elemento vila desapareció por elisión, como es el caso de los Recesende o Requesende del nomenclátor actual, por poner el ejemplo de la vila de Pompeyano. Tuviesen vila u otro elemento como predium, ager o fundus o lo que fuera, la mayoría de estos genitivos pertenecen también a esta época, muchos de ellos son nombres germánicos y de posesor, y la moda del nombre germánico es posterior al siglo VIII, por lo tanto son más o menos de esa época. Al lado de las vila
de las Villae, hay otros núcleos habitacionales satélites en la nomenclatura de Valiñas, que son los Vilares, que son en la toponimia gallega 1064. Aparecen en casi toda la Romania e incluso fuera de la Romania, en la Romania perdida también. Y además, a medida que avanza el siglo IX, aparece otra categoría habitacional nueva, el casal, que con su forma primitiva, con sus derivados, hay hasta 318. No se sabe muy bien qué era el casal, pero hay muchos casales. Y podemos añadir un indicio más entre los varios que se podrían deducir al lado de las vilas y los casares. También en esta misma época tenemos un desarrollo considerable de la vida monástica. Testimonio de ello son los monasterios que repoblaban el país. Hay 78 mosteiros, 25 celas, 13 frades, 8 donas para conventos femeninos, 5 mogo, monacus, o en su genitivo plural, mogor, monacorum, un muxía, es decir, de monxía, que era antiguamente. Eso quiere decir que a finales de la Edad Media Galicia ya se parecía bastante a la Galicia actual en lo que se refiere a la explotación de la tierra y a la riqueza toponímica. Y damos otro salto. Hacia el año 1500 la población de Galicia debía de andar por los 70.000 vecinos, es decir, casas. Las revueltas y la peste del siglo XIV hicieron retroceder la población y provocó que algunas vilas quedasen abandonadas. Pero en los tres siglos siguientes la población se multiplica por 5. Echamos mano de otro estudioso de la vida cotidiana, Pejerto Saavedra, el libro que está... Había vida cotidiana en Galicia. Hacia el 1800 Galicia cuenta con 1,5 millones de habitantes. Puede verse la evolución en distintos cuadros que presenta Bouillet, en estudio mencionado, pero este crecimiento no va acompañado de un número proporcional de aldeas, que sigue siendo más o menos el mismo que había en el siglo XV. Eso quiere decir que lo que aumentó fue el número de lumbres por aldea, además de desarrollarse algunos núcleos urbanos medianos y pequeños. Según Saavedra, solo hay alguna fundación nueva en los siglos XVIII y XIX, pero el resto continúa más o menos como estaba al final de la Edad Media. Aún así, el espacio de tierra labradía creció enormemente y, por otra parte, las propiedades se fragmentaron generación tras generación. Es la época en que Sarmiento afirma que las propiedades son de apalmo. Lo ven en esta diapositiva de Bouillet, pero lo ven más en esta, que es una agra, es decir, una zona de campo donde los propietarios tienen fincas. Esto es una parte de una aldea, es decir, fíjense lo pequeños que son las propiedades. Es difícil saber la antigüedad de todos. Así fueron apareciendo por motivaciones diversas, muchos nombres que hacen referencia a la roturación, como son los que tienen ahí, anovado, labrada, estivada, que es espedrigada, zarrado, etc. ¿No? Es difícil saber la antigüedad de todos estos nombres porque puede que un pequeño número de ellos existiesen ya en la época de los Castros y de Pompeyano, pero la mayoría son posteriores y un indicio de ello es que la mayor parte son nombres que coinciden con apelativos del gallego moderno. En la segunda mitad del siglo XX y sigue ahora, las cosas cambiaron drásticamente. En el censo de 1950, Galicia tenía 2.600.000 habitantes, pero desde estos años, a medida que nos acercamos a la actualidad, el peso demográfico de Galicia cada vez es, de la Galicia rural cada vez es menor y cada vez es mayor el urbano. La industria predomina sobre la agricultura, la misma agricultura pasa del policultivo de subsistencia a la especialización, las propiedades que no son rentables, que son la mayoría, que no superan las 7 hectáreas, se abandonan, y estas cifras que tienen aquí son elocuentes. Excuso leerlas, pues las ven. Son tomadas del Instituto Galego de Estatística.
El vaciado de la, demográfico de la Galicia rural es noticia recurrente en la prensa. Hace poco el diario .es, de enero del 18, daba la siguiente noticia. En Galicia hay 1.949 núcleos de población deshabitados, según los datos del nomenclátor del INE, correspondientes al 2017. Una cifra que no deja de crecer y que en el último año se ha incrementado en casi un centenar de nuevos abandonos, aldeas abandonadas. Y otras tienen 980, otras 982 tienen solo un habitante y 1.168 tienen dos. Y noticias parecidas da, por ejemplo, La Voz de Galicia, del 30 del 3 del 19. De media, cada semana del año pasado, una aldea gallega se quedó sin sus últimos vecinos. Bueno, pues todo esto trae como consecuencia un cambio grande que afecta incluso al aspecto físico del país, pues el monte vuelve a invadirlo todo, como ocurría en el siglo IX, con árboles que crecen espontáneos o con árboles de repoblación. Y esto afecta, claro está, a la toponimia, no solo porque deja de ser necesario con el detalle que lo era, sino porque desaparecen los sujetos que la usaban. Podemos ver en dos diapositivas, una tomada de, esta es la aldea del señor que les habla, es San Martín de Subarna, en Fonsagrada, en el año 1956, una foto de un vuelo americano, ven el pueblo y todas las tierras alrededor cultivadas, y esta es la foto aérea actual, el mismo pueblo, pero ya prácticamente no queda nada cultivado. Bueno, voy a referirme ahora a cómo se nos ha transmitido esa toponimia. Voy a ver si... ¿Cuánto me queda? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, algunas de las características de la toponimia gallega dependen de la variedad que presenta la lengua misma. Las mismas isoglosas fonéticas y áreas léxicas que afectan al vocabulario común están en la toponimia y con más resistencia incluso que la, a la uniformización que en el vocabulario común. Esto quiere decir que en los lugares donde dicen irmán dicen fontán y donde dicen irmão dicen fontao. Y así las diferentes. Voy a saltar la diapositiva porque prefiero, bueno, echen un vistazo, están ahí las variantes que puede haber. Cuando manejamos fuentes solo escritas, la variedad se multiplica porque determinados fonemas de la grafía castellana, que era la oficial para la toponimia hasta el 78, pero también la propia ortografía gallega, que en tiempos modernos emergen en mediados del 19, pueden tener grafías arbitrarias, como es el caso de, las representaciones del fonema B, que puede ser por B o por V. Y eso quiere decir que se fija en una tradición más o menos estable, pero no uniforme para todo el territorio. En el caso de topónimos como Baliña, Balonga, muchas veces con ortografía incluso contraria a la etimológica, como es el caso de Acebo, Olveira o Valdomar. Y en el caso de H inicial también con frecuencia con grafía contraria a la etimológica. Y además de las grafías arbitrarias hay otros casos de vacilación que dependen por la indefinición del timbre de ciertas vocales gallegas. Les pongo también aquí algunos ejemplos, telleira, tilleira, velleira, villeira, etc. Algunas veces es fácil recuperar el timbre que tiene porque son de etimología transparente, otras veces es más complicado. Todas son vacilaciones generadas por la propia lengua y conocidas en todas las lenguas, incluso en las que hay desde antiguo una scripta muy conciliada, pero hay otras vacilaciones que fueron provocadas por el contacto de lenguas y estas tienen una casuística especial. Porque en Galicia el contacto lingüístico es muy antiguo.
empezó a usarse el gallego en las escrituras a partir del año 1200 y dura hasta aproximadamente finales del siglo XV. Quiere decir que solo hay, primero un periodo de diglosia latino-gallego, después una etapa sin diglosia y luego vuelvo otra vez la diglosia entre el gallego y el castellano. Bueno, este prolongado contacto con el castellano provocó que una buena parte de los nombres del nomenclátor tuviesen una forma oficial y otra forma real. A veces, incluso, la forma oficial provocó que desapareciese de la memoria la forma real. Es el caso, no me acuerdo si... a ver. El caso del Julianus que tienen aquí, que cuando hicimos la revisión de nomenclátor apenas encontramos ninguna de las variantes gallegas auténticas, Xullao, Xullao, etc. Hay que acudir a la documentación histórica, que afortunadamente con frecuencia encontramos las formas patrimoniales. Así es que prácticamente no hubo nombres que no fueran alterados en los nomenclátores, a no ser que fueran muy opacos o que fueran coincidentes con el castellano, como los Mondoñedo o los Castros que tienen en la diapositiva. Eso quiere decir que si el nombre era transparente, la mayor parte de las veces era traducido, aunque no de una manera sistemática, como ven aquí en el caso de las formas que les presento en la diapositiva. Si el topónimo... era opaco, a veces se producían adaptaciones fonéticas y morfológicas bueno, que los hablantes bilingües, que prácticamente eran todos o la mayoría, sabían perfectamente por gramática contrastiva. El caso de ejemplos como Irige, Seijeda, Orol, Porourol... Y eso da muchas veces también ocasión a que haya formas hipercorrectas. Ven, esta terminación ans gallega equivale a tres formas distintas en castellano. Por ejemplo, anes, anos o anas. Y eso da lugar a que en el nomenclátor apareciesen formas ultracorrectas como castelanes, fontanes, rebordanes y meanes en lugar de las formas correctas que tienen ahí. A veces hay, salto el segundo párrafo, falsos amigos. Por ejemplo, en 1607 un cardenal de Santiago, una visita pastoral, recoge Juan Rozo, que aparece así hasta el nomenclátor de 1970. Realmente era un falso amigo de un antiguo Xanroso cuyo étimo es Generosus, como ven ahí. Bueno, con la ley de normalización lingüística ven una página de cómo era el nomenclátor de 1970, he señalado con una con un color amarillo las formas que están deturpadas. Como ven, en una página hay un porcentaje bien grande de deturpaciones. Y así hasta el año 83, con la ley de normalización lingüística, los nombres, por ley, los nombres en Galicia tendrán como única forma oficial la gallega. Y corresponde a la Xunta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas, de los topónimos de Galicia. Y así se creó una comisión de toponimia que revisó todo el nomenclátor de los nombres de entidades habitadas, y es ese ejemplo que tienen ahí, presentado en el año 2005 con mucho boato, incluso por el propio presidente Fraga, con los alcaldes de todo el país. Bueno,
continuamos después del no está perfecto todavía el nomenclator, estamos revisando esta versión del nomenclator. Este año aparecerá una nueva versión con correcciones y con muchos añadidos. El nomenclator del 2003 tenía 37.000 entidades de población, el del 2019 va a tener 42.500, porque hay discrepancia entre lo que entiende el Instituto Nacional de Estadística por una entidad discreta y lo que debemos entender nosotros. Bueno, queda la otra toponimia, la que no se refiere a las entidades de población, a los montes, ríos, accidentes marinos, etc. Los mapas 1-25.000 recogen una densidad considerable, pero a escala 1-5.000 la densidad es mucho mayor. Ante esta perspectiva de que ese material pudiese desaparecer por las causas mencionadas, la Comisión propuso a la Xunta un plan de recogida sistemática que puso en marcha en el año 2002. Colaboraron en este proyecto bastantes ayuntamientos, pero se paralizó en el año 2011 por razones de falta de financiación. Y en esta página, revisión del toponimia Xunta, es proyecto de toponimia, aparece más o menos cómo estaba el proyecto en el año 2011. En el mapa de la derecha son los ayuntamientos que están completos y que tienen información ya digitalizada, y podemos consultar los nombres. Para que vean una... Vamos a ver. Ah, se hace con esto. No quería... No quería entrar en... Ah, déjame. Para que vean... Vamos a buscar un nombre que es el anterior, el que he dicho antes, Suarna. Ah, vamos a buscar otro. Vamos a buscar por aquí. Provincia Lugo. Concello Ribadeo. Bueno, Concello Ribadeo. Para que vean lo que podía ser esta Concello Ribadeo. Parroquia Adevesa. Y vamos a buscar. Y ahora lanzamos. Aceptar. Abrir con Google Earth. Ah, ya está. Pero ¿por qué no quiere? Vale. Para que vean lo que podía ser. Y está interrumpido la cantidad de topónimos que se recogen para una sola aldea. Podemos hacer otra busca. Vamos a buscar otra busca. Son topónimos vivos, recogidos con ese proyecto de toponimia. Pontevedra. Sí. Vigo. Vamos a las Islas Cíes. Interesante para que vean. Y las Cíes, ¿dónde está? Ah, no, Vigo. Parroquia Cíes. Buscar. Y hacemos la misma. A ver, ¿por qué no lanza? Aceptar. Bueno, y pasamos al otro extremo de Galicia. Y esto fue, acercamos un poco más. Bueno, como ven, hay incluso topónimos fuera de la isla, es decir, porque los pescadores conocen los bajos donde... Bueno, pues este trabajo quedó interrumpido
Y ahora la Comisión le propuso a la Xunta de Galicia que nos proporcione unas herramientas para que el proyecto pueda continuarse de manera colaborativa. Entonces, están elaborando una aplicación informática para que cualquier usuario registrado pueda recoger la toponimia de su lugar o pueda, con un teléfono móvil, enviar al sitio este de la Xunta el nombre del lugar en que está y las coordenadas en que está. Bueno, y eso es lo que quería decirles. Queda mucho por hacer y no sabemos este trabajo colaborativo el resultado que puede dar, pero al contrario de lo que ocurre en Cataluña y lo que ocurre aquí en el País Vasco, donde el gobierno y la academia sintonizan bien y tienen una colaboración fluida, en nuestro país la academia es mirada por los gobiernos con cierta reticencia y bueno, los medios de que disponemos son más escasos que en Cataluña y que en el País Vasco. Muy bien. Muchas gracias. Qué ricasco.